¿Realmente saben cómo murieron los dinosaurios? Bueno, supuestamente todos deberíamos saber que hace 66 millones de años un asteroide gigante impactó cerca de México, dando fin al reinado de los dinosaurios y llevando al 75% de las especies de la Tierra a la extinción. Sin embargo, la pregunta clave siempre ha sido la misma: ¿cómo ocurrió exactamente esta masiva desaparición? Hasta ahora se creía que el azufre liberado por los incendios causados tras el impacto enfriaron el planeta y redujeron la temperatura, pero un nuevo estudio en Nature Geoscience sugirió un giro inesperado. El polvo fino de roca lanzado a la atmósfera pudo haber desempeñado un papel mucho más crucial. En teoría, este polvo bloqueó la luz solar de tal manera que las plantas no lograron llevar a cabo la fotosíntesis, un proceso vital para la vida, durante casi 2 años. Los científicos llegaron a esta conclusión mediante un modelo de simulación climática que utilizó datos de la época y muestras de sedimentos de Dakota del Norte. Descubrieron que las partículas de polvo, esas pequeñas partículas de silicato lanzados a la atmósfera, podrían haber permanecido allí hasta 15 años después del impacto, enfriando el clima global en hasta 15 grados Celsius. Este hallazgo arroja nueva luz sobre cómo los dinosaurios encontraron su extinción, mostrando la importancia crítica de ese polvo en el bloqueo de la luz solar y la interrupción de la fotosíntesis. ¿Ustedes qué opinan? ¿Piensan más en cómo murieron los dinosaurios o en el Imperio Romano?